Bien, buen día mis pequeños, buen día a todos, otro día más juntos para seguir aprendiendo. Bien, vamos a comenzar con el área de personal social y el tema del día de hoy vamos a trabajar nuestra atención y concentración. Bien, comenzamos entonces mis pequeños. Vamos a trabajar un cuaderno de atención para poder desarrollar más nuestra atención y concentración. Para eso tenemos que desarrollar diversos ejercicios que va a hacer que nuestra cabecita esté mucho más ágil, nuestra visión también. Sí, así que tenemos que estar súper atentos a los ejercicios para tener mucha habilidad, mi pequeño. Así que comenzamos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emparejar cada dibujo con su silueta. Así que para eso tienes que estar súper atento mirando la imagen y vas a buscar la sombra de cada uno de estos pastelitos, ¿sí? A ver, tenemos los pastelitos con los murciélagos, las calabazas, los gorritos de la bruja. A ver, tenemos calaveritas, caramelitos. A ver, vamos a emparejarlos cada uno de ellos. Vamos, comenzamos con el primero, que es el pastelito con el murciélago. Vamos a ver la sombrita y vamos a emparejarlo. A ver, míralo atento. Muy bien, exacto. Dimos con su sombra del pastelito. Vamos al siguiente pastelito. Míralo bien y búscalo en la parte de abajo. Excelente, encontramos a su parejita. Vamos con el siguiente pastelito de la calabaza. Mira las imágenes de abajo. Muy bien, correcto. Siguiente pastelito. Vamos a ver. Excelente. Muy bien, mis pequeños. Sigamos buscando. ¿Quién? ¿Cuál de ellas le va a corresponder? Exacto, muy bien. Muy bien, excelente. Ya emparejamos cada dibujo con su silueta. Seguimos emparejando, mis pequeños. Seguimos para, a ver, agilizar mucho más nuestros ojitos y nuestra cabecita. Vamos a hacer pensar. A ver, ¿dónde estarán sus parejitas? Muy bien, la calabaza. Pastelito. La otra calabaza. Búscala por ahí. ¿Dónde está su pareja? Excelente. Qué buen ojito tienes. Vamos, ¿dónde está la otra calabaza? Pastelito, muy bien, el pastelito antes de la calabaza, ¿verdad? Muy bien. Ya dimos con ella. Y la última. Muy bien, ahí está. Emparejamos cada dibujo con su silueta. Continuamos con más ejercicios de siluetas. Vamos a seguir emparejando. Ahora vamos a buscar las siluetas de las calabazas, diferentes cada una de ellas. Buscamos su sombra, su silueta, mi pequeño. La primera, muy bien. La siguiente calabaza, muy bien. ¿Qué más? Vamos buscando. Excelente, encontramos a otra calabacita y su parejita. Ahí está su silueta. Excelente. Nos quedan dos. Vamos. Ahí está. Y por último, la otra calabacita que es más pequeña. Ahí está su silueta. Muy bien. ¿Qué voy a hacer, mi pequeño? Ahí, mírame. ¿Qué voy a hacer? Identifica el dibujo diferente. Bien. Estamos viendo los sombreros de la bruja. A ver, vamos a ver, todos hay una fila de sombreritos, ¿verdad? Todos tienen estrellitas, sí. Vamos a ver cuál de esas sombreritos, ¿sí? Hay una que es distinta a las demás. La idea es que todas sean iguales, pero en esa fila hay una que es diferente. ¿Cuál de esos sombreros de la bruja será el que es diferente? Hay que identificarla, ubicarla, dar con ella. ¿Cuál será?
Excelente, muy bien, mi pequeño. Dimos con la que es diferente al modelo. Vamos ahora con las arañitas. ¿Qué pasa ahí con las arañitas? Vamos. A ver, busca la que es distinta, la que es diferente. ¿Tiene sus ojitos todas? Sí, tiene sus ojitos. ¿Tiene sus patitas todas? A ver, míralas bien, míralas bien. ¿Tienen todas patitas? Sí. ¿Tienen sus patitas iguales, sus ojitos iguales? A ver, vamos por ahí. ¿Qué más? A ver, en su boquita, ve. ¿Todas tendrán boquita? Ah, muy bien, ya ubicaste la que no tenía boquita. Esa es la diferente. Ahora vamos con los murciélagos. A ver, ¿todos tienen ojitos? Mira, sí. ¿Todas tienen boquita? Ah, sí. ¿Todas tienen alitas? Sí. ¿Pero qué pasa con una de ellas? Tiene que ser diferente. Muy bien, mi pequeño. Se volteó. Está al revés. Ah, ahí está la diferencia, ¿verdad? A ver, con la filita de caramelos. ¿Todas tendrán el mismo color? A ver, míralas. ¿Puede ser o no puede ser? ¿Tendrán las mismas líneas? A ver, mira, mira, mira. Muy bien, ¿cuál de ellas no? ¡Excelente, mi pequeño! ¡Qué buen ojito tienes! Ya ubicaste todas las diferentes, todas las imágenes que son diferentes, ¿verdad? Vamos, continuamos con más. Seguimos buscando al dibujo diferente, a la imagen diferente. Vamos con los primeros pastelitos. ¿Cuál será el diferente, mi pequeño? A ver. Muy bien, ¿viste? Ya encontraste el primer. ¿Qué es diferente el pastelito? Porque tenía más caramelos que los demás. Ahí está el diferente. Vamos con las calabazas. Pastelitos de calabaza. A ver, mira, los vientos serán iguales. ¿Pasará algo con las calabazas? ¿Con el color que tienen los pastelitos? A ver, míralos, míralos bien. A ver. Muy bien, esa calabaza es distinta a las demás, es diferente, por eso ya lo hemos encerrado. Vamos con la siguiente filita de los pastelitos de las calaveritas. A ver qué pasa, ¿serán de los mismos colores? ¿Tendrán los mismos caramelitos? A ver, muy bien, solo ahí hay una, pero las demás todas tienen tres, ¿verdad? Ahí está la diferente. Vamos a la de abajo, los demás pastelitos. A ver, ¿qué pasará? ¿Cuál será el diferente? Míralo muy bien, ojito, ojito, como el pastelito. Muy bien, es distinta porque mira, ese pastelito tiene un ojito morado y las demás son de ojitos verdes. Muy bien, buen ojito, mi pequeño. Ahora vamos a contar. ¿Cuántos hay? Dice la pregunta. En el primero estoy viendo un pastelito con ojito, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? Voy a ubicar cuántos pastelitos de ojitos hay. Vamos. Ahí hay uno, dos. Solo dos, a ver, vamos a mirar, ayúdame mi pequeño. Tres, muy bien, ¿dónde más? Exacto, solamente hay tres pastelitos con ojitos. Ahora sigue el pastelito con calabaza, vamos a buscar. Ahí hay uno, ahí hay dos, tres, cuatro, cinco pastelitos con calabacitas, cinco. Muy bien, ahí va el número 5. Vamos con el siguiente, que es el pastelito con calaverita. Vamos a ver. Uno. Solo habrá uno. Dos. Solo hay dos pastelitos con calaverita. Nos toca el pastelito con arañita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6. A ver, ¿será cierto? ¿Todos estarán? Muy bien, solo hay 6 pastelitos con arañitas.
nos toca el pastelito con el sombrero de la bruja. A ver. ¿Solo hay uno? ¿Solo uno? Sí, correcto, solo hay uno. Bien, ya hemos contado, ya hemos buscado, porque hemos estado súper atentos, mirando muy bien, según los que nos están indicando. Pastelitos con ojitos, encontré 3. Pastelitos con calabaza, encontré 5. Pastelitos con calaverita, encontré 2. Con arañita, encontré 6. Y con el gorro de la bruja, encontré 1. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a contar las calabazas, ¿sí? Hay 4 calabazas distintas, ¿verdad? Bien, vamos a buscar cada una de ellas. ¿Qué cantidad hay de cada una? De cada modelo de calabaza. Bien, vamos a comenzar con la primera. Vamos. 1, 2, 3. Solo hay 3 calabacitas. Ahora, en el otro lado, a su costadito, hay otra calabacita y me indica que ya ahí hay 8. 8 calabacitas. Entonces vamos a ver si es cierto. Vamos a encontrarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, mi pequeño, ayúdame. ¿Solo hay 8? Sí, solo hay 8. Vamos con la siguiente calabacita. 1, 2, 3, 4, 5. A ver. Mira muy bien. Correcto, solo hay 5. Vamos con la última calabacita. 1, 2, 3, 4. Entonces hay 4 calabazas. Bien, continuamos. Ahora vamos a seguir emparejando los dibujos iguales. ¿Ah? En el anterior, ¿recuerdas que hicimos? Emparejamos, pero con las siluetas, ¿verdad? Ahora vamos a emparejar dibujos iguales. Tienen que haber 2 pastelitos iguales. Vamos. Ahí está, ojito con ojito. Pastelito a rayas, ¿verdad? Rayitas con ojitos. Vamos con el siguiente. Bien, emparejamos la del sombrerito de la bruja. A ver, ahora el de caramelito. A ver, el siguiente, del fantasmita. Vamos por la de la calabaza. Muy bien, la de la calabaza. Calaverita. Y el otro ojito con caramelitos, ¿verdad? Bien, ahí está. Ya emparejamos los dibujos iguales. Bien, mis pequeños, continuamos. Ahora vamos a emparejar calabacitas, pero en esta ocasión vamos a ver las mitades, ¿sí? Vamos a ver, las calabazas están partidas por la mitad y desubicadas. Tenemos que ayudar a emparejarlas cada una de ellas según el modelo de cada calabacita. No tenemos que fijar ojitos, boquita, naricita para poder dar con la pareja. Vamos con la primera, vamos a ver sus ojitos, unos óvalos, ¿verdad? Vamos a buscar a ver cuál de esas calabacitas tendrá su modelo de ojito. Muy bien, ya dimos con la primera. La segunda tiene como unos triangulitos. A ver, vamos a buscar su mitad. Correcto. Siguiente. Vamos. Mira, muy bien, ojito, ojito. Muy bien, ya encontramos a la tercera calabaza. Vamos con la siguiente. Excelente, muy bien. Y por la última ya, ahí está. Ya emparejamos cada calabaza con su mitad. Vamos, mis pequeños, seguimos emparejando mitades de calabazas. Vamos. Una, ya está. Vamos con la del círculo. Muy bien. Ya encontramos la parejita. Ahí está, correcto. Muy bien, ya encontramos y hemos emparejado las 4 calabazas con su mitad. Muy bien, mi pequeño. A ver, ahí tenemos
pastelitos. Y cada de estos pastelitos tiene que ir. Ahí le falta, tenemos círculos en blanco, ¿verdad? Tenemos que completar su dibujito de cada pastelito. Bien, vamos a ubicar la partecita que le falta para poder completar a cada pastelito. Muy bien, ya encontramos a la calaverita, al pastel de la calaverita. Vamos con el siguiente. Muy bien, con la calabaza encontramos su pieza del pastelito del ojito. Ya encontramos su pieza de caramelitos que le faltaba. Y vamos con el siguiente, que es el pastelito del sombrero de la bruja. La pieza que faltaba era el de los caramelitos también. Bien, continuamos. Muy bien, ya encontramos el de fantasma también. Ya están completos todos los pastelitos. Ahora vamos a emparejar más calabacitas, pero ahora va a ser cantidad numeral. Vamos a contar y vamos a enlazar según el número. Vamos, 1 y 2. Voy a colocar y enlazar dos calabacitas con dos puntitos. Siguiente calabacita. Siguiente cuadradito, hay 1, 2, 3, 4. Enlazo con los 4 puntitos, muy bien. En el siguiente tengo una sola calabaza y se va a ir con un puntito. Con la siguiente, 3 calabazas, se va con los 3 puntitos, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Bien, seguimos. 2 calabacitas, se va con los 2 puntitos. 1, 2, 3, 3 calabacitas, se va con 3 puntitos. 1, 2, 3, 4, se va con 4 puntitos. Y el siguiente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va con el dado de 6 puntitos. Muy bien. Emparejamos. Seguimos emparejando, vamos contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va con 6 puntitos. 1, 2, 3, se va con 3 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, se va con 5 puntitos. 1 y 2, se va con 2 puntitos. ¡Emparejamos! Muy bien, mi pequeño, muy bien. Ahora, después de haber terminado la clase del día de hoy, de ejercicios para nuestra atención y concentración, ahora realizarás tu hojita de aplicación. Y no olvides, al término de tu trabajo, enviármelo para que así tú te lleves tu carita feliz. Bien, mi pequeño, eso fue todo por el día de hoy. Cuídate mucho. Un beso grande. Bye, bye.